Bueno, ¿qué os parece si vamos empezando? Porque si no, esto luego se hace eterno y cuando lo suba a YouTube va a pasar como la otra vez que el vídeo no lo va a ver ni Perry el ornitorrinco, claro. Un vídeo de 1 hora y pico, ¿quién va a ver eso? Entonces, bueno, creo que podemos ir empezando a enseñar las cositas. Hoy la modelo, me vais a perdonar que le tape su cuerpazo, que está en pelotillas. Hoy la modelo es Cosette, que es una custom de Bunny. Mi pelirroja, preciosa. Y va a ser la que se pruebe la ropita, porque el directo de hoy lo voy a hacer un poquito más dirigido, no como el otro día que fue bastante locura. Y lo que voy a hacer va a ser como un pase de modelos. Cosette conmigo aquí va a probarse la ropita. ¿Sabes quién se quiere cortar el pelo como tú? ¿Quién? Tu madre, supongo, pues se ha cortado a Maite, falta tu madre. Graba el directo y ponlo en Instagram por si alguien no puede verlo ahora. Sí, Silvia, no sé si lo subiré a Instagram, pero a YouTube seguro. Pronto tendré una carita nueva. Sí, mi Cosette pronto va a tener una carita nueva. Porque esta es bastante antigüilla, es de las primeras que hizo Bani. Y me va a regalar una carita nueva. Vamos a poner súper guapa. Bueno, que empezamos. Vamos a empezar primero con los disfraces para que veáis un poco cómo es la idea. Solamente hay tres. Mi madre ya se lo ha cortado. ¡Ah, tu madre también se lo ha cortado! ¡Tu madre y la Maite! Madre mía, vamos a acabar todas pelonas. Voy a empezar por el disfraz de calabaza, ¿vale, chicas? Solamente por ahora he hecho solo tres disfraces. Paula se lo está pensando. Escúcheme. Si empieza tan pronto ya quiere cortárselo. Que esto es como los tatuajes, ¿eh? Una vez que lo has llevado corto ya quieres más, 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 más. Bueno, pues lo que os decía, no me ha dado tiempo a hacer todos los disfraces que yo quería hacer porque ha sido una semana terrible, que en realidad tampoco he cosido todo lo que tenía que coser. He cosido una cosa de cada para enseñaros, digamos, la muestra. Y pues bueno, este fin de semana y la semana que viene iré terminando. Pero me faltan cosas. Lo que pasa es que, bueno, dije, por lo menos me quito, digamos, lo gordo. Y así voy avanzando algo, por lo menos os lo voy enseñando. Hola, Marían, guapa. ¿Qué tal, cariño? Oh, los chicos de War Metal han venido a verme. Bueno, pues los disfraces, estos, los que os voy a enseñar hoy son camiseta, unos leggings y una faldita de tul. Cosette, hija, tú es que estás guapa con lo que te pongas, la verdad. Dice, guapa, tú un ratico a verte. Pues muchas gracias, cariño. Ahora me lo pido. A Vane ya no es Vane, es me lo pido. Bueno, pues os voy enseñando el conjuntito de que sería el disfraz de calabaza. A ver si soy capaz de que se vea bien. Uy, qué pelos, hija. Vale, la camisetilla es la típica de las calabacitas, con su legging naranja y de lunares y la faldita de tul. No sé si lo veis bien, creo que sí. A ver, ponte guapa, nena. Dice, yo pensando en ser pelirroja. Pelirrojas al poder, ¿eh? Yo estoy rubia, pero yo pelirroja desde los 16, o sea que bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el conjuntico? Qué bonito es. La verdad que queda súper cookie. Yo me lo imagino con una cestita de chuches y en plan para una foto, todas las muñecas y todas disfrazadas y tal, con cualquier zapato, además, un zapato negro, unos tenis o lo que sea. ¿Ves? Tengo que ponerme lo pido, si es que me encanta. Pues sí, creo que queda muy chulo, es divertido porque, bueno, en realidad es un disfraz que para los niños pequeños sobre todo me encanta, los de infantil, cuando van vestidos de calabacita me chifla.
Bueno, vamos con el siguiente, que mientras yo hablo, pues iré quitándole la ropita. Como he dicho, solo son tres disfraces los que me he dado tiempo a hacer. Me gusta, gracias Elsa. Solo me he dado tiempo a hacer tres. Y los demás que tenía pensado, pues no sé qué va a suceder. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo. No sé si los voy a llegar a subir. No lo sé. Pero bueno, esto seguro. Esto seguro que los voy a subir a Etsy. Y ya veré los demás cómo se van sucediendo las cosas. El siguiente es... ¿Qué otro disfraz creéis que puede ser típico de Halloween? Decidme. ¿Te imaginas a Alex de calabaza? Bueno, pues le comería toda la cara. Si va vestido de calabaza, pues le como esa cara divina que tiene. Bueno, digo que si adivináis cuál es, pero igual ya lo estáis viendo ahí un poco mientras visto a Cosette. Sí, es de esqueleto. Murciélago, molaría, pero no. Este siguiente que he hecho es de esqueleto. Ah, huesos. Sí, de esqueleto. Me parece súper divertido y es uno de los disfraces que más le gustaba a mi hijo cuando era pequeño. Le encantaba ponerse de esqueleto y que le pintara la cara porque no le gusta llevar mucha parafernalia ni le gusta ponerse caretas, pero que le pintara sí. Esqueleto. Sí, de esqueleto. Y nada, igual que el anterior, camiseta con legging y faldita, que la faldita pues la podéis quitar, la podéis poner y la podéis aprovechar pues para otra ropa que tengáis. Que también quedan muy chulas, que las falditas de tul pues van con todo. Faldita. Te arreglo un poquito para que te vean bien, que si no parece que viene de jugar en el barro. Bueno, pues así sería el siguiente disfraz. También queda súper chuli, muy cookie con la faldita de tul, los huesecillos. Bueno, todo, para las que no lo sepa, todas las telas y todo está diseñado por mí. Yo hago los dibujos y todo, siempre. Ay, me encanta cómo le queda este. Está súper chuli. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí se me encanta, la verdad. Está súper gracioso. Y bueno, vamos con el siguiente porque si no, no sé lo que voy a tardar en enseñaros todo. Me acabo de acordar de la canción esa que cantamos de chicas cuando el reloj... Cuando el reloj... Marca la una, todos los esqueletos salen de su tumba. Sí, cosas, supongo que eso lo cantaríais todos, ¿no? Típico Halloween, claro. A ver, que es que no tenía sentido hacer cosas, yo qué sé, Wonder Woman, eso para Halloween, no. Que también estaría bien, pero eso para carnaval. Ahora pega lo que pega. Bueno, y decirme, ¿qué otro disfraz es típico de Halloween y que no se ve tanto, ¿eh? No se ve tanto. Ahí, este se ve menos. O yo lo he visto menos, al menos, cuando he salido en Halloween. Este es de momia. De momia. Que bueno, lo que es el disfraz llevará Wonder Woman Zombie. No lo veo, no lo veo. Este disfraz para la tienda, bueno, pues llevará como un accesorio diferente. Frankenstein, pues hubiera molado. ¡Ostras! La mujer de Frankenstein, ¿cómo se llama? Hubiera molado un montón, ¿eh? Pero eso molaría para hacer el custom entero, para ponerle su pelo, así y tal. Eso sí molaría. Pero este es de momia. Pues lo que os digo, los accesorios llevará algunas vendas, algunas cosas que ahora aquí pues no me voy a entretener en ponerle, porque si no estaríamos aquí hasta las 3 de la tarde. Y los directos de Instagram duran una hora, así que... Venga, te coloco esto.
y el traje de momia iría así. Y luego pues llevaría sus venditas, que me falta por ponerle unas venditas así colgando, otra venda para ponérsela en la cabeza. Y yo me lo imagino así para las fotos, como voy a comerte el cerebro. Creo que queda muy chula también, la verdad. El efecto de la venda así como desgastado, amarillento. Ay, por favor, dice. A ver, cuando haga las fotos para la tienda Etsy, quiero coger 3 custom y disfrazarla a las 3 para la foto, que se verá mucho más bonito que uno por uno. Ahora vengo, vale, cariño. Siempre en grupo las fotos de disfraces quedan más chulas. Bueno, pues ahora... ¿Ahora qué? ¿Medias o camisetas? Bueno, como María no está, que ha dicho ahora vengo y a ella le gustan las medias, vamos a hacer primero las camisetas, ¿sí? Le voy a poner uno de los pantalones, este mismo, para que no esté en pelotillas. Y bueno, la colección de Halloween, que no os lo he dicho, tiene nombre y se llama Spooky But Cutie, es decir, terrorífico pero bonito. Entonces he querido hacer unos dibujitos que no fueran demasiado macabros, sino que tuvieran un punto cute, un punto ahí cookie, cariñoso, que fuera un Halloween un poco más divertido. Bueno, hala, ya no se te ve el culo. Venga, pues entonces, la primera camiseta que os voy a enseñar es la que da nombre a la colección, Spooky But Cutie, que es una calaverita con un lazo. ¡Hola, Lile! ¡Hola, Odie White Blythe! ¿Qué tal, guapas? Y esta es la primera, ¿vale? Esta es la primera que os voy a enseñar. Vamos a ponérsela. Y contadme, ¿qué os está pareciendo lo que estáis viendo? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Contadme cosas. ¿Qué tal, Lile? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, pues... esta es la camiseta de Spooky But Cutie. Con la calaverita. Ay, me encanta esta calavera con su lazo. Es que es tan... soy la muerte, pero soy mega cute. Hola, Marian, otra vez. ¿Qué os parece esta camiseta? Yo creo que está súper chula. A mí me encanta. Bueno, y ahora le voy a probar la camiseta favorita de Vane, que como ya es la enchufada, pues ya las ha visto. Encantada de verte, muchas gracias, cielo mío. Que esta es de un gatico. Me va a faltar el Insta, jo. Esta es de un gatito que está saliendo de una calabaza y está rodeado como de confeti. Ay, a ver si soy capaz de ponerla. Mirad, no es súper mona. Mira ese gatico. Es que si no os da ganas de adoptarlo, no sé ya. Solo he venido a cotillear porque estoy teletrabajando. ¡Hola, Laura! No hagas trampas, tienes que trabajar, ¿eh? Sí, gaticos. Este gatito que me encanta tanto y que casi siempre saco en las camisetas, pues bueno, en lugar de ser blanco, esta vez lo he hecho en un gris oscuro y bueno, me parece ideal para Halloween. Amor, tengo que ir a por Ares, me encantan las cositas. Muchas gracias, cariño, muchas gracias por pasarte. Necesito esos leggings. Estos leggings solo están... que te has perdido,
solo están con el disfraz completo, que es camiseta, leggings y tutú, o sea, tutú, falda de tul. Así son los disfraces. Bueno, la siguiente es de un fantasmita que el pobre tiene que asustar, pero en realidad él está asustado. Por favor, el fantasma que está asustado. ¡Bú, bú! Es buenísima. Me chifla. A mí también me encantan los leggings. Pues lo siento, pero de esos solo va a haber uno. Porque no sabía si a la gente le iban a gustar los disfraces, esto y tal. No sabía si la gente ya tenía o qué. Entonces, solo he hecho uno de esqueleto, uno de momia y dos del de calabaza. Ya sabes que siempre, amor. Ya lo sé, mi vida. Ideal. Guapo. Cuando lo subes, así no me voy sin enterarme. Pues mira, me gustaría subirlo la semana que viene, pero como me faltan algunas cosas por coser, no te puedo decir todavía el día exacto. Luego te mando una cosita, ¿vale, mi vida? A mí me gusta. Muchas gracias, Blicesu. Bueno, y así quedaría puesto. Creo que queda súper bonito porque es un poco diferente a los demás. Todos son en colores planos, pero esta como hace el degradado. Y va de naranja, morado a negro, no sé, creo que queda súper mona. Con cualquier ropita además, con un pantalón negro, falda negra, o naranja, o morado, o blanco. Creo que quedan súper chulos. Bueno, vamos con la siguiente, que esta también me encanta a mí. Es que hay algunas que me gustan más que otras. Pero esta me chifla, que es el gatico brujo que le ha robado el gorro a su dueña y le queda gigante, pero está súper mono. Es súper bonita, sí, mira qué cara, es súper cute. Vamos a verlo cómo queda puesto. Pero esta es que me chifla. A ver si puedo. Venga. Camiseta puesta, arreglamos un poquillo. A ver, igual o está un poco distorsionando la realidad verlo todo con este pantalón, no lo sé, porque por ejemplo con esta no pega nada, para mi gusto, no pega nada esto así. Bueno, o lo tapo y así os lo imagináis un poco mejor. ¿Queda bonita o qué? Queda súper mona. Y como la pelirroja esta que le queda bien todo, pues. Super cookie. Vamos con la siguiente. Es otra vez el gatico, que es el protagonista siempre de las camisetas. El gatico que está ahora haciendo un brebaje. Está ahí escondido detrás del caldero, haciendo sus brebajes y sus cosas. Vamos allá. Crea, no sé qué quieres decir con eso, cariño. A mí las camisetas sí es que me encantan. Que las camisetas con el corte Wrangler y que tengan las mangas de un color y el pecho de otro. Me parecen súper, súper bonitas. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os gusta esta? ¿O de las que habéis visto por ahora, cuál es la que más os gusta? Contadme algo. Bueno, ahora otra. Del gato, por supuesto. He hecho un montón de gato, creo. El gato que se ha puesto alitas de murciélago, de disfraz. Un gato disfrazado de murciélago y tiene un montón de chuches de estas típicas de Halloween. El cuerpo morado, las manguitas negras. Y también me parece súper chuli. No sé por qué, en esta foto me recuerda al gato de los Simpson. No sé por qué. El esqueleto es la que más te ha gustado a ti.
Qué curioso, fíjate. Y nada más que he hecho uno pensando que no iba a gustar. Qué cosas. Bueno, vamos a ver esta apuesta. A Vane le gustan todas, cómo no. No me lo esperaba, ¿eh? Qué sorpresa. A ver. El gatico murciélago. El catbat, vamos a llamarle. Súper bonito. Lo que sí os quería hacer una pregunta, aunque estéis muy poquita gente. Ya, de todas formas, subiré una encuesta también a Instagram. Pero, ¿cuándo preferiríais que sacara la colección, que la subiera a Etsy? ¿Cuando un día de diario o fin de semana? ¿Y luego de horario por la mañana o por la tarde? Le queda genial, sí, la verdad es que esa camiseta es súper bonita. Bueno, ahora otra. Ah, bueno, espera, que no la he enseñado. Ahora el fantasmica de antes, que estaba asustado, bueno, pues ahora está contento porque tiene un montón de chuches. Ha robado, bueno, ha robado. Ha conseguido un montón de chuches. A ver cómo lo pongo. Así. Ha conseguido un montón de chuches y bueno, pues ya está contento. Eso lo quería. Eso quería caramelos. A primeros. ¿A primeros de qué? Si he dicho un día de diario o fin de semana. ¿O te refieres a primeros de mes? De diario. Vale. ¿Y por la mañana o por la tarde? Es que me consta que hay mucha gente que trabaja por la mañana, que por ejemplo con las mascarillas pasó eso. Que hubo gente que no pudo coger la mascarilla que quería porque estaban trabajando y cuando llegaron por la tarde ya la que querían no estaba. Entonces yo es por darle un poco de oportunidad a todas de si os gusta algo y hay poco. Pues que no tengáis que sufrir por conseguirlo. De mes, cuando sea, pero a primeros de mes. Bueno, pues a primeros de mes. ¿Hoy qué es? ¿Qué día es hoy? Bueno, así le queda la camisetita. Este fantasma, a mí es que me tiene robado el corazón. Yo lo siento. O sea, esta igual me quedo con una porque esta me encanta. Ese fantasma tan hermoso. A ver, a primeros de mes va a ser, porque si no es la semana que viene, que yo creo que la semana que viene ya es primeros de mes, ¿no? Es que ahora mismo no sé qué día es, no tengo aquí la agenda y el móvil está usándose. Hoy es 25. Bueno, pues la semana que viene ya es principio de mes. Por ejemplo, para el viernes que viene, os vendría bien, que el viernes que viene yo creo que ya habré cosido lo que me falta por coser de aquí. Y no sé si me daría tiempo a hacer algo más. Bueno, también hice camisetas de Sabrina. El dibujo aquel de la mascarilla que tanto os había gustado. Vale, pues este dibujo le voy a hacer alguna que otra modificación y me lo voy a poner de logo, porque la postura es bastante parecida al logo que tengo ahora mismo. Pero es verdad que el logo que tengo ahora, pues lo hice como que al principio, principioso. Y creo que ahora dibujo mejor que antes. Viernes es bien, la gente por la tarde está en casa. Depende, yo no estoy en casa, lo viene por la tarde. Pero bueno, no pasa nada. Lo pondré temprano, si acaso a las 5 o así. Antes de irme. Bueno, pues la camisetita de Sabrina. Que esta, pues lo mismo te la puedes poner para, o sea, te la puedes poner, no tú. Lo mismo esta la puedes poner para Halloween que para otra cosa, porque si eres fan de Sabrina, pues en cualquier momento es bien. Cuando sea, tengo una vida muy desordenada. Tú eres de las mías entonces. Madre mía, yo también llevo un caos. Además, esta semana es que ha sido terrible para mí. Dentro de mi desorden había más desorden aún, entonces le he pasado fatal esta semana. Bueno, pues esta, que como os digo, sirve para Halloween y para no Halloween, porque bueno, es súper mona. Y no es tan. Solo la puedo usar en Halloween.
Bueno, y la última camiseta que me falta por enseñar, creo que es mi favorita, siempre es mi favorita, es la de Dolly Drama versión Halloween. Que también tiene el fantasmilla. Voy a ver si lo puedo acercar hasta el punto de que no pierda el enfoque para que veáis su cara intentando ser malvado. Por favor, es que yo no puedo con mi vida. Mira su cara. Es que estoy enamorada de él. Ah, ay. Es monísimo. Esta creo que es mi favorita de todas. La otra vez cuando hice las de Dolly Drama de verano, también me encantó cómo quedó. Creo que es el Dolly Drama en sí lo que me atrae. Me chifla. Y de esta no sé si hay tres o cuatro. Vamos, que no es como otras, que solo hay una. Tananan. Tananan. Buenísima. Qué bien le queda el morado, José, ¿no? El pelirrojo con el morado. Queda fenomenal. O soy yo, o me lo imagino. Es que me gusta coser con cualquier cosa. No, creo que le queda fenomenal el morado con este pelo. Bueno, pues así queda la de Dolly Drama. Y ahora vamos a ver las medias. A ver qué hago para enseñaros las medias. Porque el pantalón sí se lo tengo que quitar. El pantalón se lo tengo que quitar. Voy a ver si tengo unas braguitas por aquí a mano. Antes de nada, la camiseta pues le dejaré puesta la de Dolly Drama. Y le pongo unas braguitas y os enseño las medias. Aquí. Ponle un tul. Ah, pues sí, también. Quería yo ser mi Vane. Bueno, venga. Va a haber tres modelos de medias. Se me ha roto una uña. ¿Puede ser eso cierto? Sí. Es que no quiero que se enganche la ropa. Cosas del directo. Bueno, pues las medias hay de tres modelos, que son de rayas, de fantasmita y de gato, pero gato negro, no como no el gato blanco de las de la otra vez. Gato negro, porque estamos en Halloween, claro. Tengo aquí más de gato blanco para hacer, unas poquitas, tampoco muchas. Pero es hasta que no termine todo lo de Halloween, no las voy a hacer porque no es de Halloween. Ya actualizaré la tienda con eso después. Bueno, y luego de esos tres modelos hay cuatro colores cada modelo. Que son, por ejemplo, el de rayas es gris y negro. Es un gris así oscuro, gris marengo. Vale, necesito de todas. Pero tú, ¿por qué siempre quieres de todo? Ansia viva. Negro y verde. Ese me encanta porque parecen de bruja mala. Es que me imagino una bruja mala con esto. Negro y morado. Y negro y naranja. ¿Vale? Esas serían las de rayas. Le vamos a poner alguna para que veáis cómo quedan, que como lleva la camiseta de rayitas moradas, pues le vamos a poner las de las medias moradas para que se vea mejor. Gato, gato. Os encantan las medias de gato, ¿eh? Qué cosa. Bueno, a ver. Un poco así, un poco regulero, pero bueno, es para que lo veáis.
a media hasta la rodilla, ¿vale? Las de rayas también me gustan. Oye, 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 esas de rayas para ese custom que tenemos a medias. No. El custom a media tiene ya sus rayas. Espérate, las voy a enseñar. Las voy a enseñar, pero sin enseñar a la muñeca, ¿vale? Porque como esa tiene su propia ropa, bueno, le vais a ver el pelo, está de espaldas, ¿eh? Este va a ser el pelo que va a llevar la custom que estamos haciendo a media entre Vane y yo, ¿vale? Es un custom bastante especial. Ella hizo el carvado y el lijado. Y yo terminé de lijar un poquito y la maquillé. Le puse el scar, le voy a hacer una ropita especial. Pero bueno, mira, la dejo así de espalda, así no la veis. Estas son las medias que va a llevar el custom este. Así un poco dispar. Una en color liso y la otra en rayitas. Sí. No os enseño la cara, o sea, mira, pelo para adelante, así. Y estas son las medias que va a llevar ella. ¿Por qué? Porque su ropa y todo su atuendo, digamos, general, es en estos colores, morado y verde. Ya la veréis. Pues a ver, porque va a llevar también una mascota, que no me siento. Va a llevar también una mascota. Que estoy pendiente de que Raquel de Desayuno con Ganchillo nos la haga y bueno, y ya pues estaría lista. Bueno, mentira, que también nos faltan unas botas que la hemos pedido por Etsy y no sé cuándo llegarán porque vienen de Bulgaria. Así que, jope, me encantan. Anda, que me tenga que enterar por aquí. ¿Sabes qué pasa? Que como la ropa no se la he hecho todavía, no te he mandado foto general. Mendy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues, ¿qué os parece entonces? Yo creo que este outfit, así, bueno, así no, porque va un poco fresca. Pero con otra faldita encima, que quede el tul por debajo. O incluso la faldita por debajo para tener el tul por encima. Y esta media y esta camiseta, pues, vamos, yo ya estaría feliz de la vida. Os voy a enseñar ahora las medias de fantasma, que bueno, como va vestida de morado, pues os pondré le pondré la media de fantasma. A ver si enfoca bien esto, ahí está el fantasmica y como siempre, lo voy a poner de lado para que lo veáis. Bueno, no sé si lo vais a ver porque son detalles tan pequeños que aquí en el móvil, en el filo del morado con el negro, hace como un pequeño encajito el mismo dibujo. No sé si lo veis, creo que no. Bueno, esto de los detalles que se disfrutan en persona. Si escucháis ruido, es que hace un viento mortal y aunque tengo todo cerrado, parece que el lobo está soplando fuerte hoy. Es que parece que hay una máquina afuera. No sé si lo escucháis, pero yo sí lo oigo. Te quiero igual, dice. Yo te quiero más. Bueno, pues las medias de fantasma quedan súper graciosas, son diferentes porque bueno, al fin y al cabo las de raya las puedes usar también cuando quieras, pero las de fantasma son más de Halloween o de disfraz, por así decirlo. A ver si soy capaz de ponérselas bien. Oye, que cuando una viste a la muñeca en su casa tranquila la viste muy bien, pero cuando está en un vídeo en directo es otra cosa, ¿eh? Bueno, así quedarían las medias de los fantasmitas. Que bueno, creo que quedan súper graciosas. Ah, bueno, y como el fantasma es el mismo que está aquí, esto más ideal, pues no puede ser. Éxito. Gracias, cariño. Creo que queda muy divertido y muy chulo, la verdad. Bueno, y por último, pues las de gato. Vamos a poner las de gato moradas. Que a ver lo que dura las de gato esta vez en la tienda Etsy, porque la otra vez, madre mía, no duraron nada.
Hasta pronto. Venga, Lile, hasta luego, cariño. Gracias por venir. Bueno, y las medias de gatico. Que también quedan muy, muy graciosas. Ya, una cosa que no había comentado es que toda la colección está hecha, digamos, con los mismos cuatro colores. De tal forma que si tú dices, pues me quiero coger esta camiseta, que es morada, pues tienes tres modelos de medias moradas para elegir porque todas están hechas con el mismo color. Así la puedes combinar como quieras. Que quiero la camiseta verde, la de Spooky But Cutie. Vale, pues si quieres esta, tienes las medias estas a juego porque el verde es el mismo. O las de fantasmita. O las de gato. ¿Ves? El verde es el mismo. Y lo mismo con con las camisetas naranja. El naranja es el mismo y entonces puedes combinarlo todo entre sí. Me encanta todo, si no comento es porque se me pausa el vídeo y tengo que volver a entrar. ¡Jo, qué pena! Muchísimas gracias de todas formas por tus palabras, me alegra que te guste. Y a veces es que Instagram está fatal. Algunas veces yo me meto a ver vídeos que me interesan un montón, pero el señor wifi de mi casa decide que no tengo que ver ese vídeo. Así que me quedo con las ganas. Pero bueno, no pasa nada. Aunque sea con un poco de parones. Vas viendo. Bueno, creo que os he enseñado todo lo que tenía que enseñar. Bueno, las medias, las que habéis visto, más todas las que hay aquí. O sea, es que si con esto agotáis el stock de medias en un día, pues yo no sé. Igual me dedico a hacer solo medias y ya está. Espero que no se acaben, porque es que si no me da algo. Pero bueno, ya digo, las otras que me faltan de gatito blanco, las iré subiendo, pero después de esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar? Básicamente creo que eso es mejor eso que morirse. Por supuesto, es mejor eso que morirse. Dame un segundo, voy a beber agüilla. Voy a poner a coser su diadema que llevaba puesta. Y bueno, básicamente eso es todo porque es lo que me había dado tiempo a coser esta semana. No he podido hacer nada más, literal, nada. La belleza. No he podido hacer nada más. He estado súper liada. He tenido que ir al médico 3 días de 5, que es que no tiene sentido ninguno. Y bueno, entre una cosa y otra, al final es que no me da la vida para más. Pero bueno, decirme entonces, hemos quedado en que ponga la colección de Halloween a principios de mes. Vale, tú que tienes acceso, dime el viernes qué día es. De número, claro. Si al final os viene bien que la ponga el viernes. Pues intentaría este fin de semana hacer fotos de todo para subirlo a la tienda y de lunes a jueves terminaría de coser lo que falta. Tenía también pendiente. A ver, os lo voy a contar porque no sé si lo voy a poder hacer o no. Tengo estas telas que son de Tula Pink, de la colección de la luna de Halloween del año pasado que la sacó y son unas telas preciosas. Con unos colores muy, muy bonitos. Y yo lo que quería era hacer vestidos de bruja. Para. Como disfraces también para Halloween. Para los que Vane me había hecho una cosa. Especial. Y cada. Cielo, es algo que tengo que ir a poner. Y venga, cariño, un beso grande. Vane me había hecho unas diademas de brujita especiales para los disfraces estos. Y yo había hecho sus medias juego y todo. Estas medias irían con este. Si las puedo encontrar.
Las fucsia irían con el traje fucsia. Ah, bueno, y la otra, las blanca y negra, las tengo guardadas. Las medias blanca y negra serían para este. Y cada outfit sería blusita, falda de tul. No sé si le haría pololillos cortos, creo que sí. Las medias y la diadema. Es un outfit bastante completo y eso, y quería hacer tres, uno de cada. Pero no sé si me va a dar tiempo. Yo lo intentaré de todas formas que la semana que viene. Que la semana que viene intentaría hacerlo. Pero me están viniendo un montón de encargos ahora de dibujos, de logos nuevos. Más lo que tenía que coser, bueno, más mascarillas porque se han casi agotado. Queda solamente una mascarilla en la tienda. La del modelo Sea Sailor Sea en color rosa es la única. Y ya pues tendría que empezar a diseñar la siguiente tanda de mascarillas. Y la ropa nueva para Navidad. Que sinceramente igual me he venido un poco arriba y quería hacer más cosas de las que soy capaz de abarcar. Pero bueno, yo lo intentaré, yo lo intentaré. Y creo que no tengo ninguna novedad así más que contaros. Os he enseñado todo lo que he cosido y no tengo más nada que mostrar. Si creo que el directo lo vamos a acabar aquí, porque bueno, es que ya no tengo más nada. No tengo más nada que enseñar, no tengo más ropa que ponerle. No tengo nada. Este directo era simplemente para enseñaros las cositas de Halloween. Entonces, espero que os haya gustado un montón. Espero eso, que el próximo viernes, que no sé qué día de la semana es. No sé. El próximo viernes lo tengamos en la tienda. Y recordad que hay algunos que solo tienen uno de cada, dos de cada. Por ejemplo, los disfraces, estos solo hay uno. Pues esperar a que estén en tienda. Que me has creado necesidades. Yo, si te sirve de consuelo, yo me creo necesidades a mí misma sola. Que es delito. Por ejemplo, el de momia y el de esqueleto, pues solo hay uno de cada. De calabaza hay dos. Muchas gracias, de nada, cariño. De calabaza hay dos. Y luego, pues, de camisetas de estas, pues, no sabría deciros. De esta creo que hay una. No, mentira. De esta creo que hay dos. De esta una. De esta dos. Y así. De la que más hay es de la de Dolly Drama, porque la última vez se vendió súper bien. Vamos, se agotó enseguida. Y pues eso, poquitas cantidades de cada una. Así que nada, vamos a dejar el vídeo hoy por aquí para que no se haga eterno. Muchas gracias a las que habéis estado. O si estás viendo este vídeo en diferido, pues también gracias por interesarte por la nueva ropita y demás. Iré de todas formas diciendo por Instagram y por Facebook cuándo estará la día y hora de la colección en la tienda. Chorísimo todo. Muchísimas gracias, Sonia. Os iré avisando del día y la hora, ¿vale? Y así podéis poneros una alarma y coger lo que queráis. Pues nada, chicas, que me alegro mucho de haberos visto por aquí y un besazo enorme.